Arto, de Luis Alberto Spinetta. En ese momento lo llamaba Arto de Pescado Rabioso, aunque en realidad básicamente lo hizo el disco. Fue un disco súper importante. Yo tenía, creo, alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas. Creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo tan cerca de mi casa, ¿no? Y redescubrí en Arto un tema que yo había tocado en aquella época que se llamaba Bajan y lo incluí. Es una cosa bastante extraña dentro de lo que yo hago, porque generalmente no hago covers. No sé por qué razón, siempre arranco con alguna idea de hacer alguno. Incluso a Luis le propuse varias veces, esta creo que es la vencida. Él me decía, por favor, haceme una versión, porque cuando le conté que lo iba a hacer, porque en general no le gustaban mucho las versiones que habían hecho de sus temas. Yo creo que esta le gustó, después se la mostré y le gustó mucho. Y además.